Porque tenemos en línea a Marcelo Lewandowski, él es senador provincial y precandidato a senador nacional por el Frente de Todos de la lista de consenso, la lista acordada entre el gobierno nacional y el gobernador de Santa Fe. Buenas tardes, Marcelo, aquí Juan Di Natale y equipo en Radio 10, ¿cómo va? Juan, equipo de Radio 10, buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por atendernos, Marcelo. Por favor. Bueno, lo primero que tengo que preguntarte es, ¿el gobernador Perotti le dijo a Agustín Rossi lo que Agustín Rossi dice que le dijo? No conozco la charla que haya tenido con el gobernador, pero lo que quiero aclarar es cómo se armó esta lista, y si el gobernador no hubiese querido kirchneristas, no estaría secundándome a mí Marilyn Sagnún, que es la referente de Casa Patria en la ciudad de Rosario, y persona íntima y estrechamente vinculada a Cristina, la número dos de la lista de diputados, que es Magalí Mastaler, la chica de Gálvez, que pertenece a la Cámpora. Si Perotti se hubiese negado a eso, realmente no estarían, y hay otros referentes también de espacios kirchneristas en la lista, o sea que me parece que esa definición, si eso se lo dijo, dista mucho de lo que es la realidad y cómo, y además el consenso que tuvo esta lista elaborada y consensuada por el gobernador junto a Guado de Pedro en el Ministerio del Interior, por supuesto con la anuencia del gobierno nacional, incluida la vicepresidenta. Claro. Marcelo, la presencia del gobernador en la lista como candidato a senador suplente tiene como objetivo que mostrar, digamos, su apoyo a la lista y traccionar votos, digamos, porque es una figura, obviamente, imagino, muy popular en Santa Fe. Sí, Juan, yo a veces cuando se hace tanta referencia y tanta insistencia en esto es como si vas al teatro y vas a ver una obra y te estás preocupando por quién va a ser quién va a reemplazar al actor que vas a ver en el escenario. La verdad que es cuanto menos curioso. O si lo metemos en el ámbito futbolero, le preguntás a la cancha de quién es el 9 reemplazante. Vas a ver al 9 titular. Entonces, estas cosas me parece que hacen. Me parece que estamos discutiendo algo que hay dos cuestiones acá. Ya de por sí es complicado, es molesto, con la gente que está enojada, angustiada, estar discutiendo estas cosas en el medio de una elección. La gente no está ni enterada, en muchos casos, el ciudadano de a pie, de que hay elecciones. Entonces, si nosotros metemos esta elección en donde se renuevan autoridades, en este tipo de chicanas, en este tipo de declaraciones, no le hace bien a nadie. Creo que hay que hablar de lo que proponemos, de lo que intentamos, de lo que llevamos, de esta unidad y este consenso entre el gobierno nacional y provincial para seguir proyectando las políticas y seguir sosteniendo el gobierno de Alberto y de Cristina, y que se proyecten a Santa Fe, en donde la cuestión productiva es importante. Me parece que tenemos que hablar de todo esto, y porque, insisto, uno ve el ciudadano de a pie enojado, molesto incluso con la clase política, en un momento de sufrimiento por las muertes, por la vacuna, porque muchos tuvieron que cerrar sus negocios, porque se quedaron sin trabajo, y la verdad que nosotros estemos entrando en este terreno, a mí me genera, cuando me siento y escucho al ciudadano de a pie, me genera mucha mucho enojo, y no generamos empatía, sí, con el senador común. ¿Cómo le va? Marcos Cittadini lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Marcos? Coincido con usted con esto último que decía, pero es cierto que algunas internas son un poco más complicadas que otras. El diferendo o el ida y vuelta entre Perotti y Rossi puede no tener tanta influencia en la provincia, o sí, pero que el gobernador y la vicegobernadora integren dos listas internas, por allí puede generar un poco más de ruido. Pasa en Santa Fe, pasa en Tucumán, qué sé yo. ¿Cómo le parece, digo, que eso se va a desarrollar pensando en gobernabilidad, pensando, claro, en lo que cómo pase es compatible después del 12, con la gestión, ¿no? Claro, después del 12 de septiembre, ¿no? Por eso, yo creo que lo que debe pasar es una contienda o una contienda electoral pacífica y
el peronismo recuperó la provincia después de 12 años porque fueron todos fuimos todos detrás de un proyecto. En el caso nuestro fuimos detrás del espacio de María Eugenia Bielsa, pero cuando María Eugenia perdió, se puso a la par del gobernador a recorrer la provincia para que todo el peronismo fuese el que recuperase la provincia después de 12 años. Creo que en la nación se ha visto claramente el gesto que ha tenido Cristina en ser pragmática, en resolver como resolvió con Alberto, en darle una señal a todo el peronismo para ir encolumnado y recuperar la nación. Parece que hay que pensar en eso y no en divisiones que hagan que cada uno haga rancho aparte, porque en definitiva el que pierde es el conjunto del movimiento nacional. Entonces, si uno no tiene lecturas mezquinas, si uno no piensa solamente en el kiosco propio, creo que esa debe ser la mirada, debe ser el acompañamiento y debe ser lo que nos debe conducir al mes de noviembre. En definitiva, la famosa frase de Perón, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Uh-huh. Marcelo, muchas gracias por estos minutos. Solo una pregunta más. ¿Sos pariente del goleador? Quisiera que fuese por lo menos primo mío, pero bueno, mis abuelos, la ascendencia es polaca, pero me parece que Robert no me tiene entre los planes. Él los hace, yo los comentaba los goles, pero él los hace, es más eficiente. Claro, venís del periodismo deportivo, Marcelo. Sí, estuve 33 años, estuve desde que empezó Fútbol para Todos en las transmisiones, bueno, y en el último tiempo en TNT Sport. Y cuando asumí en diciembre del 2019, dejé en stand-by la profesión para dedicarme a esto, que realmente me lleva tiempo y lo hago con mucha pasión, porque además la militancia la llevo desde joven, así que bueno, estamos ahora con cuerpo y alma metido en esto. Gracias, Marcelo, un abrazo. Un abrazo muy grande. Marcelo Lewandowski es senador provincial en Santa Fe y precandidato a senador nacional por el Frente de Todos, la lista que acordó el gobierno nacional con el gobernador Perotti.